Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Esposado y serio, el camino de Bill Cosby a prisión. Cosby fue condenado a entre 3 y 10 años de cárcel por delitos de agresión sexual. El Universal, que hacen Cepillín y Cuno Beca con el PES. Diputados del PES, en compañía de los actores, indicaron que México renació después de los sismos de septiembre de 2017, y por ello la importancia de lanzar la propuesta. El Universal: mujeres detenidas por transportar droga en el alma. Realizar una inspección de rutina, los policías federales detectaron a una mujer sospechosa que tenía una actitud evasiva y caminaba de forma irregular. Los agentes le hicieron una revisión en donde encontraron un envoltorio con droga dentro de cada tenis del Universal. Un cancelar 00030 configuración desactivado HDHQSD. Lo Trump provoca risas en la ONU. Trump provoca risas en la ONU. El Universal: ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente esposado y serio, el camino de Bill Cosby a prisión. El Universal 043, ¿qué hacen Cepillín y Cuno Beca con el PES? El Universal 032, mujeres detenida por transportar droga en el alma. El Universal 021, Trump provoca risas en la ONU. El Universal 030, Peña Nieto pide en la ONU atender urgentemente el flagelo del tráfico de armas. El Universal 031, diputados de Morena hacen conteo por los 43 normalistas de Ayotzinapa. El Universal 18, padres de los 43 piden justicia por caso Ayotzinapa en tribuna del Congreso. El Universal 158, como es el recuento de votos de elección de Puebla. El Universal 056, almohadilla en portada en el Universal. El Universal 12, no estamos en contra de comisiones. El Universal 211, Morena quiere acotar al PRD, Héctor Serrano. El Universal 258, pueblos de Xochimilco esperan apoyo por 19 es. El Universal 227, México está listo para regular drogas, César Gaviria. El Universal 316, cuando Elsa Aguirre se desvistió frente a Pedro Infante. El Universal 131, entregan más de 200 toneladas de víveres a damnificados en Sinaloa. El Universal 042, así se despidió Peña Nieto de Chumel Torres. El Universal 014, siguiente video proporcionado por El Universal. Ya carcajada fue repentina, fuerte e inesperada. Fue a expensas del presidente de Estados Unidos cuando hablaba ante los líderes mundiales en las Naciones Unidas y, de inmediato, el video del momento fue visto por decenas de millones de personas en línea. Las risas rotaron cuando Donald Trump dijo que en menos de 2 años, mi gobierno ha logrado más que casi cualquier gobierno en la historia de nuestro país. Evidentemente sorprendido, bromeó al decir que no era la reacción que esperaba. Después, al salir del recinto, dijo a reporteros que su intención había sido ser gracioso. Fue grandioso, bueno, eso fue para provocar risas, así que fue grandioso, declaró. No obstante, fue un momento que dejó con la boca abierta a la audiencia en la sala en donde guerra y paz, prosperidad y pobreza, hambruna y abundancia, han sido discutidas con pasión a lo largo de las décadas. Aquí hay otros momentos que han sorprendido en la Asamblea General. AP Foto, el presidente Donald Trump interviene ante la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 25 de septiembre del 2018. AP Foto / Richard Drew, anterior, siguiente pantalla completa 1-8 diapositivas. Copyright de Associated Press. El presidente Donald Trump interviene ante la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 25 de septiembre del 2018. AP Foto / Richard Drew, 2-8 diapositivas. Copyright de Associated Press. Archivo, en esta fotografía de archivo del 20 de septiembre de 2006, el presidente venezolano Hugo Chávez sostiene una versión en español de hegemonía o supervivencia. La estrategia imperialista de Estados Unidos de Noam Chomsky mientras se dirige a la Asamblea General en la sede de la ONU. AP Foto / Julie Jacobson, archivo, 3-8 diapositivas. Copyright de Associated Press. Archivo, en esta fotografía de archivo del 12 de octubre de 1960, el premier soviético Nikita Khrushchev golpea con sus puños el escritorio en las Naciones Unidas durante un debate sobre colonialismo en la Asamblea General en la sede de la ONU. AP Foto.
Archivo, 48 diapositivas copyright de Asociación 3 Archivo, en esta fotografía de archivo del 27 de septiembre de 1960, el presidente de Cuba Fidel Castro habla en la Asamblea General en la sede de la ONU. apfoto/nc, 58 diapositivas copyright de Asociación 3 Archivo, en esta fotografía de archivo del 13 de noviembre de 1974, Yasser Arafat choca sus manos sobre su cabeza mientras se dirige a la Asamblea General de la ONU en la sede de Naciones Unidas. apfoto/marcilederandler, archivo, 68 diapositivas copyright de Asociación 3 Archivo, en esta fotografía de archivo del 23 de septiembre de 2009, el líder libio Muammar Gaddafi muestra una copia rota de la Carta de las Naciones Unidas durante su sesión en la Asamblea General en la sede de la ONU. apfoto/richarddru, archivo, 78 diapositivas copyright de Associated Press Archivo, en esta fotografía de archivo del 23 de septiembre de 2010, el presidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad sostiene copias del Corán, izquierda, y la Biblia, derecha, mientras habla en la Asamblea General en la sede de la ONU. apfoto/richarddru, archivo, 88 diapositivas copyright de Associated Press Archivo, en esta fotografía de archivo del 27 de septiembre de 2012, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu muestra una ilustración mientras describe sus preocupaciones por las ambiciones nucleares de Irán en la 67ª Asamblea General de la ONU. apfoto/richarddru, archivo, 88 diapositivas guión bajo Chávez, y el diablo. El expresidente venezolano Hugo Chávez causó asombro en la ONU en 2006 cuando dijo: ayer el diablo estuvo aquí, en clara referencia al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush. Huele a azufre todavía, agregó. En esa época Estados Unidos estaba muy involucrado en la guerra de Irak, a la cual Chávez se oponía vehementemente. Guión bajo el zapato de Khrushchev. El líder soviético Nikita Khrushchev hizo más que causar asombro en 1960 cuando azotó su zapato sobre un escritorio con furia. Sucedió después de que el jefe de una delegación de Filipinas criticó a Moscú por restringir la libertad en Europa del Este. Su nieta después escribió que traía puestos zapatos nuevos muy apretados, así que se los quitó cuando estaba sentado. Ella y su intérprete dijeron que Khrushchev se paró, golpeó la mesa tan fuerte con sus puños que su reloj se cayó, y que cuando se agachó para levantarlo, vio el zapato y optó por mejor golpear con eso. El muro de Berlín se construyó al año siguiente. Guión bajo los largos discursos de Castro. El líder cubano Fidel Castro dio muchos discursos en la ONU en donde despotricaba contra aquellos que consideraba opresores capitalistas de su país. La ONU pide a los líderes que sus discursos sean cortos. Pero eso nunca detuvo a Castro. Aquel de la Asamblea General de 1960 duró 4 horas y media. Ataviado con su traje de faena verde militar, Castro dijo que la revolución que dirigió 20 meses antes terminó con el estatus Cuba como colonia de Estados Unidos, pero que Estados Unidos todavía creía que tenía el derecho de promover la subversión en nuestro país. En el discurso, Castro defendió los vínculos de Cuba con la Unión Soviética, expresó su preocupación de que el gobierno imperialista de Estados Unidos podría atacar a Cuba y tachó al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, de millonario analfabeta e ignorante. Castro se quejó de haber sufrido tratos vejaminosos en Nueva York, incluido ser desalojado de su hotel. Guión bajo la rama de olivo, y la pistola de Arafat. Yasser Arafat fue la personificación de la lucha palestina por la independencia, un camino lleno de desplazados y muertos. En 1974, fue invitado a representar a la Organización para la Liberación de Palestina, y a su pueblo ante el organismo mundial, en donde dejó claro que estaba listo para utilizar cualquier medio para obtener la categoría de Estado. Habló del pueblo oprimido de la liberación del mundo.
con su típico pañuelo palestino, concluyó con una perdurable cita: "Hoy traigo una rama de olivo en una mano, y el arma de un luchador por la libertad en la otra. No dejen que caiga de mi mano la rama de olivo". Guión bajo: Gaddafi se va por la libre. Muammar Gaddafi de Libia también tenía una inclinación por los monólogos largos y dispersos en sus discursos en el organismo mundial. En 2009 habló por 1 hora y 40 minutos, vestido con ropa beduina café y una boina negra. Reprendió a la ONU por no lograr evitar decenas de guerras, sugirió que aquellos que habían causado la masacre en Irak fueran juzgados, y defendió el derecho del Talibán a establecer un emirato islámico. En un momento, Gaddafi tomó una copia de la Carta de la ONU, y pareció romperla cuando dijo que no reconocía la autoridad del documento. Poco después ese día, el primer ministro británico Gordon Brown dijo ante la Asamblea: "Estoy aquí para ratificar la Carta de las Naciones Unidas, no para romperla". Guión bajo: Ahmadinejad. El 11 de septiembre, el presidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad provocó que algunos delegados abandonaran la Asamblea en señal de protesta cuando cuestionó en 2010 si se habían montado los ataques del 11 de septiembre. Insinuó que fue un trabajo interno y argumentó que solo una explosión, no los aviones, podría haber derrumbado las Torres Gemelas. Sus visitas a Nueva York causaban molestia a los habitantes locales, pero le encantaban a los radicales de Irán. Guión bajo: Benny la bomba. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, cuando habló ante la Asamblea General sobre el programa nuclear de Irán el 27 de septiembre de 2012, sostuvo un enorme diagrama caricaturesco de una bomba. La bomba estaba dividida en secciones que marcaban el 70% y el 90%. Netanyahu dijo que Irán estaba a 70% del camino de enriquecer el uranio para convertirlo en arma nuclear, y exhortó al mundo a trazar una clara línea roja y detener el programa nuclear del país. Luego dibujó una línea roja bajo el 90%, afirmando que los iraníes estarían en ese punto para mediados de 2013, y que no se les debería permitir llegar. Netanyahu advirtió que nada pondrá al mundo en mayor peligro que un Irán con armas nucleares e insistió en que las líneas rojas prevenían guerras. Más noticias en los momentos que han marcado la presidencia de Donald Trump.